Programa número 13. ¿Qué planeta tan atractivo? Nuestro mundo es maravilloso. Nos puede asombrar tanto lo que miramos en la Tierra como lo que vemos en el cielo. Por ejemplo, las auroras boreales que ocurren cerca de los polos de la Tierra son probablemente uno de los fenómenos más hermosos que pueden observarse y que además están estrechamente relacionados con el magnetismo. Para entender por qué ocurren estos fenómenos, debemos preguntarnos, ¿qué es el magnetismo? En nuestro planeta existen piedras imán o magnetos. El magnetismo es la propiedad de los imanes de atraer metales y de atraerse o repelerse en presencia de otro imán, según la orientación relativa de sus dos polos. Al acercar metales como el hierro, el cobalto, el acero o el níquel a un imán, adquieren la misma propiedad magnética, es decir, quedan magnetizados. No se sabe cuándo fue la primera vez que se observó que los fragmentos de ciertas rocas llamadas magnetitas se orientaban aproximadamente en dirección norte-sur. Este descubrimiento debe haber sorprendido a muchos. Esta propiedad de la magnetita, el mineral de propiedades magnéticas, es la base del funcionamiento de las brújulas, que consisten en una aguja imantada que se orienta hacia el norte magnético. Desde entonces, el invento de la brújula ha servido para ubicar a los viajeros a través de los mares, la tierra y el cielo. Pero, ¿por qué se comporta así la aguja de toda brújula? Porque la Tierra es un gigantesco imán, cuyos polos atraen a los polos opuestos de la aguja de la brújula. Su campo magnético nos protege de los rayos cósmicos, que son un flujo de partículas provenientes en su mayoría del Sol. Estas partículas tienen propiedades magnéticas, como si fueran imancitos, y por lo tanto interactúan con el campo magnético terrestre y quedan atrapadas antes de llegar a la superficie, principalmente en las regiones polares. Las colisiones entre estas partículas y algunos átomos de la atmósfera provocan la emisión de luz, y así se forman las auroras boreales. Es todo un espectáculo contemplar los intensos colores y las fantásticas formas de las auroras boreales o australes, según se produzca en la región ártica al norte o antártica al sur. ¡Qué planeta tan atractivo! ¿No creen? ¿Sabías que los polos magnéticos hacia los que apunta toda brújula no coinciden con los polos norte y sur geográficos de la Tierra? Actualmente existe una variación entre el polo norte magnético y el polo sur geográfico. Por eso, cuando usamos brújulas para orientarnos, es conveniente tomar en cuenta esta variación, llamada declinación magnética. En algunos momentos de la existencia de la Tierra, los polos magnéticos han invertido por completo sus posiciones. Donde está ahora el polo sur magnético, ha estado el polo norte magnético. Cada vez que lo requieras, puedes orientarte con una brújula sencilla y desde luego con el sol, que sale por el oriente y se oculta por el poniente, o con la estrella polar, que nos indica la dirección del norte geográfico. La gran ventaja de la brújula es que la puedes usar a cualquier hora y no importa si el cielo está nublado. Actualmente, existen otros dispositivos tecnológicos que nos ayudan a orientar y a localizar nuestra posición con exactitud, como el Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, y el Galileo. Ambos utilizan redes de satélites artificiales que orbitan alrededor de la Tierra.